Good morning, my beautiful boys, and good morning, my beautiful girls. How are you, boys and girls? Yes, of course. I hope you are very good. I hope you are great, and I hope you are fantastic, boys and girls. Today is the fourth day of this week. Nuestro cuarto día de esta semana. Yes, we are going to finish the classes, and then your vacations. But up to now, we have to continue with our class. Yes, of course. Tenemos que continuar con la clase, chicos. Did you remember what is our topic? ¿Recuerdan cuál es el tema del que estamos hablando? It is about employment. Excellent. Employment. Las ocupaciones, los empleos, las profesiones. Yes. Today we are going to see three more. El día de hoy vamos a ver tres más. Ok, chicos. Let's start with this. Vamos a empezar con este de aquí. This is a person. Es una persona who saves people's life too. Que salva la vida de las personas también. This is not a doctor. No es un doctor. Is similar. Is similar. Es similar, ¿no? Y es parecido. But is not a doctor. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién también? And this person who works at the hospital too. Y esta persona trabaja en un hospital también. At a hospital, in a clinic, no en una clínica, ¿no? Very good. Who is this person? ¿Quién es esta persona? Could be woman, puede ser mujer. Could be man, puede ser varón. Who is? This is, esta es una enfermera. Excelente. Es una enfermera. En inglés vamos a escribirlo así. Miren, nurse. Así se escribe. Nurse. And how do you pronounce this? ¿Cómo lo pronunciamos? De esta manera. Repeat after me. Nurse. Again, boys and girls. Nurse. Excelente. Practice, practice. Nurse. One more time. Una vez más. Nurse. Enfermera o enfermero en inglés se dice nurse, no hay género. Ya, le va tanto para el varón como para la mujer. One more time, una vez más. Nurse, enfermera o enfermero. Excellent. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. Who is this person? Again, this could be, esta persona puede ser woman or man. Puede ser mujer o puede ser varón. Ok, chicos. This person, a ver, si la sacan. Esta persona, this person, take care of your teeth. Yes, take care of your teeth. Cuidan de sus... Excelente. Cuidan de sus dientecitos. Yes, clean it. Los limpian, los mantienen limpiecitos, sacan toda la suciedad que hay ahí, los cuidan un montón, chicos. Who is this person? ¿Quién es esta persona? Miren, she is brushing the teeth. Está cepillando su dientecito, miren. The big teeth, el diente grande. Who is this person? This is like a doctor, ¿no? Similar, similar. This is a doctor about your teeth. Un doctor que cuida de tus dientes. Pero ¿cuál es su nombre correspondiente? Es un o una dentista. Excellent. She's, ella es una dentista. Excellent. O un dentista, ¿no? Dependiendo del género, masculino o femenino. En inglés vamos a escribirlo así, miren. Dentista. ¡Ay! Miss, le faltó la A, mire. Miss, le faltó la A para decir dentista, se equivocó. En español escribimos dentista. En inglés vamos a escribirlo parecido, pero no le vamos a colocar ni la A ni la O. Solo así, dentist. Así lo vamos a escribir, ¿ok? So this is correct. Eso está muy bien. Así se escribe, dentist. And the pronunciation y la pronunciación es de esta forma. Repeat after me. Repitan después de la mis. Dentist. Excellent. Again, boys and girls. Dentist. Vamos a darle mayor fuerza de voz aquí. Again. Dentist. One more time. Una vez más. Dentist. Dentista en inglés. Dentist. Excellent. We talk about this for
for a woman or man. Hablamos de mujer y de varón, ¿ok? Don't forget that. No se vayan a olvidar. One more time. Una vez más. ¿Dentista en inglés? Dentist. Excellent, boys and girls. No es dentist. No, es dentist. Very, very good. Finally, what do I have? Finalmente, ¿qué tengo? This is a man. Es un varón, es un hombre. Could be a woman. Yes, of course, could be a woman. Podría ser una mujer también. He is, what is he doing? Oh, miss, I know who is this person. Ya sé quién es esta persona. This person, esta persona, extinguish the fire. This person, extinguish the fire. Esta persona apaga el fuego. When there is fire, cuando se incendia, maybe the house, tal vez la casa, maybe a building, un edificio, ¿no? Cuando se incendia un lugar, ¿a qué número llamamos o con quién nos contactamos para que apague el fuego? Excellent. This person works in the fire station. Trabaja en la estación de los. Excellent. Who is this person? ¿Quién es esta persona? Es un bombero. Excellent, boys and girls. Es un bombero. This person extinguishes the fire. Miren, apaga el fuego. ¿Cómo se escribe bombero en inglés? Así, miren. Fireman. Así se escribe. Fireman. Y estoy hablando solamente de un varón. O estoy hablando acerca de un varón, porque man es hombre, ¿ya? Fireman. ¿Qué quiere decir? Bombero. Excellent. And the pronunciation, miss, is the same. ¿La pronunciación es la misma? No, it's different. Es diferente, ¿ok? Entonces yo voy a pronunciarlo de esta manera. Repeat after me. Repitan después de la miss. Fireman. Here is the pronunciation. Again. Fireman. Excellent. Again, practice and practice. Fireman. One more time. Una vez más. Fireman. Bombero. En inglés se dice fireman. Excellent, boys and girls. Now practice again the pronunciation. Vamos a practicar la pronunciación de nuevo, ¿ok, chicos? Let's start with this. Vamos a empezar con este de aquí. Repeat after me. Repitan después de la misma. Nurse. Again. Nurse, enfermero, enfermera. Dentist, dentist, dentista. And finally, fireman. ¿Bien? Fireman, bombero. Excellent, boys and girls. Congratulations. You did it great. Lo han hecho grandioso. Now copy this in your notebooks. Me lo copian. And don't forget to give me your pronunciation. No se olviden de enviarme su pronunciación, ¿ok, chicas? Take care and goodbye, my beautiful boys and girls.